En Guatemala, por ejemplo, ha creado espacios políticos para mujeres, Consejo de Mujeres, Defensoría de Mujeres en general, como también Defensoría de Mujeres Indígenas. Ahorita ya hace poco tiempo es que se empezó como ya a promover los derechos de las mujeres, se empezó a promover espacios de toma de decisión para las mujeres, y ahí están las mujeres dirigiendo, ¿verdad? Y hasta hace poco que también instancias que toman en cuenta, digamos, la participación de la mujer en políticas públicas, por ejemplo, o en candidaturas presidenciales, todo eso. Entonces, poco a poco hemos venido entendiendo, veo yo, en el país, de que también la mujer puede tener ese mismo cargo, ese mismo papel. Entonces, creo yo que hay un poco ahora de espacio para las mujeres. Es cuestión de que las mujeres se atrevan a tomar esos cargos y a demostrar que también pueden, ¿verdad?